En reunión con los empresarios integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California Sur, el senador por el Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero Arroyo, señaló que la reforma hacendaria propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto atenta contra el patrimonio de los mexicanos a través de la creación de más impuestos, lo que desprotege la economía familiar, el empleo y la educación. El senador panista remarcó que es totalmente injusto que el gobierno federal quiera quitarle sus ingresos a la gente, esto sin tener claro en qué y cómo gastarán los recursos. Cordero Arroyo aseguró que son claras las afectaciones que habría por esta reforma a las zonas fronterizas del país, lo que repercutirá a quienes tienen su propio negocio, así como también se desalentará el crecimiento del empleo y las mismas inversiones. De esta manera explicó que algunos de los elementos contenidos en esta propuesta de reforma hacendaria contemplan que los ciudadanos paguen más por las mensualidades de las casas o departamentos que están rentando o quieran comprar, y de la misma manera que se pague más por las colegiaturas. A esta reunión acudieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz, Octavio Reséndiz Cornejo, quien expresó su inconformidad por la propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal, el cual dijo que esta impacta negativamente en la frontera y al sector turístico. Los empresarios asistentes integrantes a la CANIRAC, Coparmex, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CANADEVI, la Industria Restaurantera, la CONCAMIN y el Colegio de Profesionistas, entre otros, coincidieron en lo aseverado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Informó para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.